Y con el lema Mujer, date tu valor, y como una forma de llamar la atención de las autoridades por los feminicidios, la Asociación de Mujeres Emprendedoras de la provincia Bauruco, Meaproa, hizo una marcha para que se tome medidas drásticas con aquellas personas que cometen maltrato hacia la mujer. David Pérez tiene más detalles. Llevó a cabo en los alrededores del parque central de esa localidad, con el propósito de crear conciencia y hacerle entender a los hombres que las mujeres no son para maltratarlas. Así lo expresó la representante de la zona cañera. Somos madre de la mitad y somos parte de la otra mitad. Así es que yo le pido a los hombres que por favor, son hijos de una madre y están aquí por una madre. Así es que a las mujeres no debemos maltratarlas ni con el pétalo de una flor. Asimismo, la directora de IDECOP, Carmen Santana, incitó a las mujeres para que denuncien a las autoridades cuando sean víctimas de cualquier tipo de violencia, al tiempo que resaltó el papel de las féminas en la sociedad. A las mujeres que no nos callemos ante cualquier agresión de nuestra pareja o de cualquier hombre, que lo denunciemos, que ahí tenemos el Ministerio de la Mujer, ahí están la Fiscalía, ahí están las organizaciones que están pendientes de defender la mujer. De su lado, Claudia Mercedes, quien se desempeña como regidora del partido de gobierno en ese municipio, dijo que cada mujer dominicana, especialmente las bauruquenses, deben reconocer que tienen un valor y que como ente en la sociedad son un poco vulnerables, indicó Mercedes. Las mujeres hemos perdido muchos espacios por el machismo que existe en la República Dominicana. Pero yo le hago un llamado a esas mujeres que traten de capacitarse, prepararse y que retomemos todas juntas, hagamos una lucha por retomar nuestro espacio. Las mujeres somos capaces de dirigir muchos ministerios, muchas instituciones gubernamentales en las cuales todas han dado buen resultado con el trabajo que nosotras como mujer hemos venido realizando. La actividad que contó con la representante del Ministerio de la Mujer en esa localidad, así como la presidenta de la Asociación de Mujeres Emprendedoras Meaproa, licenciada Elsida Félix, entre otras representantes de instituciones públicas y privadas. Tengo para decirle que me siento orgullosa de ser mujer, que desde antes de nacer y caer en el vientre de mi madre, quise ser mujer. Desde el municipio de Neiva, en la provincia de Bauruco, David Pérez, CDN.